confianza de los electroalces pop. Referencias, referencias y más referencias. Sí, entendí la referencia. Esto es lo que decíamos todos en la sala de cine mientras veíamos sin parar la cinta de Flash. Es una película muy bien lograda y que si pestañeas un poco te puedes perder de muchos detalles. El asunto me tenía realmente intrigado, así que salí a investigar. Y por eso en este video te traemos los 45 datos, curiosidades, easter eggs y referencias que no viste de la cinta de The Flash. Y antes de continuar, debo advertirte que este video puede contener spoilers, así que si aún no has visto la película y no quieres enterarte de datos importantes, te recomiendo que veas después este video. La película comienza con un recorrido por todos los logotipos de DC Comics a lo largo de la historia, algo muy significativo teniendo en cuenta que es una cinta sobre viajes en el tiempo. La canción que se escucha al inicio es la de If You Leave Me Now, del grupo de Chicago. Algo que fue muy característico de esta película es el hecho de que Flash come mucho por todas las calorías que tiene que quemar. Es un dato que pocas veces se ha explorado como debería y Andy Muschietti lo hace de muy buena manera. Algo que no esperábamos fue tener de regreso a tantos personajes del DC Extended Universe, como por ejemplo a Jeremy Irons como Alfred. Y es muy interesante ver cómo la Liga de la Justicia está ayudando a lo que es una crisis en Guatemala por un volcán. Definitivamente se convirtió en una época donde muchos superhéroes van y ayudan a otros lugares que no son Estados Unidos. Lo curioso es que en esta película tal parece que será la última vez que veremos a Ben Affleck en su papel de Batman, así que es una despedida a este murciélago. Adiós, vaquero. Pero tampoco esperábamos a la increíble y hermosa Wonder Woman interpretada una vez más por Gal Gadot, quien no puede dejar de aparecer con su música ya tan icónica creada por Hans Zimmer. Podemos ver aquí algo que hemos querido ver hace mucho, y es un coqueteo que hay entre Batman y Wonder Woman, algo que recuerda mucho a la Liga de la Justicia Ilimitada que pasó en la década del 2000. Lo lamento. Yo no. Y es muy graciosa la escena donde con el lazo de la verdad, Barry revela que es virgen, pero en especial Batman revela su mayor defecto, que podría ser un bien mayor con toda su fortuna en lugar de disfrazarse como un murciélago loco todas las noches. Y afuera de la casa de Barry Allen podemos ver que hay una tienda de cómics llamada Wish, y esta era una serie de cómics donde hizo su primera aparición el Capitán Marvel, mejor conocido hoy en día como Shazam. Y es curioso cómo en esta adaptación parece que la mamá de Barry, Nora, tiene ascendencia latina, incluso canta la canción La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, y llega a decir varias frases en español. Y al ser una película de Warner Brothers, la compañía no va a perder la oportunidad de colocar easter eggs sobre las propiedades intelectuales que posee. Por ejemplo, el pequeño Barry Allen tiene una playera clásica de Scooby-Doo. En el momento en el que Barry viaja al pasado es cuando vemos momentos que él ha vivido, incluyendo todo lo que pasó con los eventos de la Liga de la Justicia. Cuando Barry está en su habitación con su yo más joven, se pueden ver muchos detalles, como por ejemplo pósters de películas como Inception o Marcianos al ataque. Barry joven se emociona al obtener sus poderes y se compara con Speedy González, el ratón mexicano con gran velocidad. ¡Ándale, ándale, ándale! Uno de los mejores easter eggs de la película es mencionar que en esta realidad, Michael J. Fox nunca fue escogido como Marty McFly. En su lugar fue Eric Stoltz quien protagonizó la famosa saga de viajes en el tiempo. Este actor era de hecho quien originalmente iba a protagonizar Volver al Futuro. Sin embargo, a la mitad del rodaje se vio que la película simplemente no funcionaba con él, y es así como se reemplazó por el ya conocido Michael J. Fox. Y sí, se tuvo que volver a filmar gran parte de la película. Además, tiene sentido que Michael J. Fox no tuviera tiempo para hacer Volver al Futuro, porque en este universo él protagonizó Footloose, reemplazando a Kevin Bacon, así que mucho tiempo no le sobraba. Es increíble la revelación de que Flash en sus primeros días con superpoderes fue a Metrópolis para salvar a la gente del General Zod, y así al igual que Bruce Wayne, lo único que pudo salvar fue a un pequeño niño. Entre tanta conmoción nos podemos dar cuenta también de que el departamento de Barry Allen está el juego de Mortal Kombat en su computadora. Como les digo, a Warner le gusta presumir todas sus franquicias. A su vez también vimos el regreso del papá de Aquaman, es decir, Thomas Curry, interpretado por el buen Temuera Morrison, a quienes muchos lo recordarán por Jango Fett, todos los clones de Star Wars en las precuelas, así como el mismo Boba Fett en su reciente serie. La cabeza. Yes. Al entrar a la mansión de Bruce Wayne es donde empiezan todos los easter eggs, llenos de mucha nostalgia, claro está. El primero de ellos son todas las estatuas de diferentes culturas que eran de Bruce Wayne en su primera película, donde conoció a Vicki Vale. Y sí, es muy bueno ver de nuevo al Bruce Wayne de Michael Keaton después de más de 30 años. Y junto con él, no solamente vuelve la Baticueva, sino también el Batimóvil, el Batiavión, los Batarangs, la Baticomputadora, y como hubo una escena en la cocina, seguramente vimos una batidora por ahí.
¿eh? Vamos, este sí fue bueno, tienen que admitirlo. Y hay una referencia muy divertida a la cinta de la Liga de la Justicia cuando Bruce le arroja el batarang a Barry, solo que en esta ocasión le arroja un sartén, pero las tomas son exactamente iguales. Oigan, ¿y no creen que ya son demasiadas explicaciones del multiverso? Nah, y es que no hay nada mejor que recibir esta explicación otra vez, pero de boca de Batman, y lo hace con ayuda de un buen espagueti. Aunque es extraño porque el viaje entre diversas tierras ya lo había experimentado Barry, ¿o acaso vamos a olvidar que él ya se encontró con el Flash de Grant Gustin? Un detalle que siempre se agradece es escuchar el clásico tema de Batman que creó e inmortalizó al gran Danny Elfman. También es destacable cómo el Batman de Michael Keaton tiene la bolsa de risa que tenía el Joker de Jack Nicholson. Y también es muy bello el homenaje que se le hace a Alfred interpretado por Michael Gough, actor que falleció en el 2011. Se ve que Batman tiene 7 trajes del murciélago, los cuales son referencias a diferentes apariciones como el del cómic Año 2, también uno gris que recuerda a su primera época en los años 40, el clásico de la película de 1989, una versión del traje de desierto que vimos en Batman v Superman, el de la película de 1992 de Batman Regresa, uno para estar bajo el agua y claro, el que utiliza en esta película. Y cómo no, vamos a mencionar al increíble Michael Keaton diciendo la ya famosísima frase "I'm Batman". Y es que la cinta está atascada de referencias a esta película por todos lados, como por ejemplo la escena donde la luna se cubre con el bateavión, que es sacado directamente de la primera película. Y seguimos con las referencias a este queridísimo personaje, ya que en el momento en el que utiliza sus dispositivos para salir disparados, les hace la pregunta a los Barrys, ¿cuánto pesan? Y esta es una divertida referencia a cómo en la cinta original, Batman le pregunta esto a Vicki Vale para poder escapar del Joker. How much do you weigh? About 108, I think. También cuando Michael Keaton se une al equipo que irá a detener a Zod, les hace la pregunta "You wanna get nuts? Let's get nuts", que significaría algo como "¿Quieres perder la cabeza? Perdamos la cabeza", lo cual es referencia a la cinta original cuando le dice eso al Joker de Jack Nicholson. You wanna get nuts? Come on, let's get nuts. You wanna get nuts? Let's get nuts. Algo muy divertido es como el Barry joven termina tomando uno de los trajes de Batman para hacer su propio traje. Sin embargo, al momento de girar la máscara se desfigura la cara. Esto es un chiste de cómo el traje de Batman de Michael Keaton en sí no está hecho para girar el cuello. Después de una ardua batalla y con los universos a punto de colapsar, es donde se empiezan a ver las otras tierras que existen. En una de ellas podemos ver a lo que es el primer Superman interpretado por Kirk Allen, cuando apenas sus aventuras eran en blanco y negro. También pudimos ver al que sería el primer Flash, que es Jay Garrick. Este Flash es el de la época dorada y de hecho él junto con Barry protagonizaron la primera vez en los cómics donde hay un cruce multiversal, un detalle muy significativo para esta película. También cuando están chocando todas las tierras es donde podemos ver a un icónico actor también generado por CGI, y es que revivieron a Christopher Reeves, quien desafortunadamente nos dejó en el año 2004, pero este homenaje es uno muy digno. De la misma manera, junto a él, podemos ver que aparece Supergirl interpretada por Helen Slater, quien dio vida al personaje de la cinta de Supergirl en 1984. En sí, Christopher Reeves nunca apareció en esta cinta, y esta es la primera vez que vemos a estos dos personajes juntos. También está la tierra del divertido Adam West interpretando a Batman, quien será recordado por llevar al murciélago a la comedia con elementos como el repelente de tiburones y sus clásicas onomatopeyas. Y algo que nos confundió en un inicio fue ver a un Superman con el cabello largo luchando contra un insecto gigante, y al principio no se lograba distinguir quién era este hombre de acero. Sin embargo, como uno de los mejores cameos de toda la película, aparece el mismísimo Nicolas Cage dándonos por fin en los cines una imagen de cómo pudo haberse visto esta película de Superman Lives que él iba a protagonizar y que iba a dirigir Tim Burton. Claro, por eso la estética tan extravagante gótica de este mundo. Nicolas Cage siempre quiso hacer este papel y por fin lo estamos viendo. Y volviendo ya al presente y al mundo normal, podemos ver cómo Flash, para llegar al juzgado y salvar a su papá, le roba el hot dog a un hombre, el cual ese hombre es el mismo Andy Muschietti, es decir, el director de la película, un detallazo de su parte. Claro, y por supuesto que la cereza de todo este pastel de Easter eggs se la llevó el impresionante regreso de George Clooney como Bruce Wayne, recibiendo por fin aplausos en la sala de cine con este gran cameo. A diferencia de las críticas que recibió el actor en los años 90 por sus batipezones y por su batitarjeta de crédito. El último cameo que presenta la cinta en la escena postcrédito, la cual muestra a Barry Allen saliendo de un bar, es con el mismísimo Aquaman de Jason Momoa, quien está muy subidito de copas.
Parece una escena sin trascendencia, aunque sabremos más de él en la próxima película de Aquaman y el Reino Perdido. Antes de finalizar, es necesario hablar de la inspiración principal de esta película, el cual es el cómic de Flashpoint, pero con algunos cambios significativos. Por ejemplo, en vez de un Bruce Wayne más viejo, ahí vemos a un Batman quien realmente es Thomas Wayne, ya que fue Bruce quien fue asesinado en ese callejón, lo que llevó a su padre Thomas a tomar el manto de Batman y a su mamá Martha a volverse loca y terminó volviéndose el Joker. Además, en el final de esta historia, Flash le puede dar una carta a Bruce escrita por su padre, un detalle que se extrañó en esta película, además de que todos teníamos el sueño de ver a Jeffrey Dean Morgan como un Thomas Wayne convertido en Batman. Y otro detalle que también se cambió fue la devastación mundial, ya que en el cómic esta destrucción es propiciada por una guerra de los Atlantes y Aquaman contra las Amazonas y Wonder Woman, después de una relación entre ellos dos que terminó mal. A veces cuando planeas una cosa, te sale otra completamente diferente. Y el último detalle diferente es que en el cómic, pues no hay dos Barrys. El equipo que va a la batalla final son la familia Shazam, quienes juntos forman al Capitán Trueno, Cyborg, quien es muy impresionante en este universo, Barry como Flash, Batman de Thomas Wayne, y al final se les une un Superman muy delgado que fue al que rescataron de Siberia. Pero todo esto nos deja con la pregunta de ¿qué pasará con el Batman del DC Extended Universe? ¿Acaso la próxima película de Batman The Brave and the Bold será protagonizada por George Clooney? Pues sobre este tema hablamos más a fondo en el final explicado, el cual te dejaré aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y hasta aquí su amigo, la luz del multiverso. Y como siempre acabas de ver la venganza de los electoalces pop, so say we all.